Què hi ha darrere d'un silenci? Paraules que no poden sortir. Timidesa, por, indecisió... O algú que necessita ajuda. A l'Associació de la Tartamudesa de Catalunya fem camí cap a una vida plena, compartint experiències i activitats. Et volem conèixer. Contacta amb atcat.org. 22 d'octubre, Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. Para los que no me conozcáis, soy el presidente de la Asociación de la Tartamudez de Cataluña. Y vendemos boletos de un sorteo que sorteamos un crucero para dos personas durante una semana por el Mediterráneo, a 3 euros boleto. Y el que no quiera viajar, damos el premio metálico, que son 850 euros. Se puede escoger o la pasta o el viaje. Y para que sepáis en qué se invierte el dinero de todos estos boletos, durante esta temporada del 2017 seguimos trabajando con la prevención de la tartamudez infantil en las escuelas, que es la base para evitar que un adulto sea un tartamudo crónico, ya que en etapa adulta la tartamudez casi no tiene solución. Pero si se coge a tiempo en etapa infantil, tiene un 95% de posibilidades de que pueda remitir. Y por último, este año damos especial énfasis en eliminar falsos tópicos, que la tartamudez, por desgracia, tiene muchos tópicos falsos. El más importante es que durante los años 60 y 70 las famosas películas nacionales siempre, casi siempre, salían, entre comillas, el tonto del pueblo. Siempre había uno. Y casualidades de la vida o no, siempre esa persona tartamudeaba. Siempre. Por lo cual siempre se ha asociado tartamudez a un bajo coeficiente intelectual. Y este es uno de los tópicos y de los mitos que intentamos romper. Y para demostrarlo, durante toda la humanidad han habido, entre comillas, tontos ilustres. Entre ellos, Winston Churchill tartamudeaba, Marilyn Monroe tartamudeaba, Bruce Willis también tartamudea, y el más tonto de todos, Albert Einstein. Albert Einstein también tartamudeaba. Y eso es lo que intentamos romper, para que no se asocie tartamudez a un bajo coeficiente intelectual. Muchas gracias.